Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashá Hashavua, nuestra porción de la semana. Soy la Morá Marina Pérez Rosas, del Ministerio Yeshua Shemri. Bueno, el día de hoy tenemos una clase muy interesante porque ya en esta porción ya se nos introduce la vida de Jacob, la vida de Jacob, y que sabemos que después va a ser cambiado su nombre a Israel. Así que ya sabemos, pues, cuando se trata de Jacob, se trata de Israel. Así que esta clase es muy interesante. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a hacer nuestra oración para poder empezar nuestro estudio el día de hoy. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotah v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tu eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santifica en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Be'shem Yeshua Mishigenu, amén ve'amén. Bueno, hoy día tenemos esta porción para Shat Vayetze, que es la huida de Jacob de su casa, porque sabemos, en la clase pasada aprendimos, pues, de que había robado la bendición de su hermano, en fin, todo eso. Y bueno, esta porción yo, aunque estoy tratando de traer un mensaje para estos tiempos, sobre todo, le he llamado a esta clase, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Así que vamos a ver de qué se trata esta frase, yo no lo sabía. Pero bueno, como dije antes, cuando empezamos ese estudio es, tenemos que entender, amados hermanos, la profecía. La Torah es profecía. Entonces, como ya estamos, como dije, se nos está introduciendo a nuestro personaje, a Jacob, que después va a ser cambiado a Israel, su nombre. Entonces ya sabemos que va a tener un mensaje de la nación de Israel, o sea, se va a tratar de la nación de Israel. Entonces vamos a ver lo que vieron los sabios, lo que ellos enseñan, lo que ellos entienden de todo esto. ¿Okay? Primero que nada, tenemos que ver que aquí es algo muy interesante, porque esta parashá está enmarcada por dos viajes. ¿Okay? ¿Por qué por dos viajes? Porque el de ida y el de regreso. Porque casualmente en esta porción es que vemos pues que Jacob sale, pero también vemos que Jacob regresa, ¿ok? Pero vamos a ver algo bien interesante, amados hermanos, por eso les digo de que estudiar la forma en que la hermenéutica judía estudia las escrituras nos abre los ojos, pero increíblemente a ver cosas que nosotros no podemos ver, no solamente en la hermenéutica, en el pardés, en el reflejo del espejo, en ensartar perlas, en eso, pero sobre todo en la, vamos a decir, yo siempre le llamo las fórmulas que tiene la Torah para describir los eventos. Y una de las fórmulas más increíbles que está por toda la escritura es la estructura quiasmos, ¿ok? O quiástica, también creo que le llaman en español. En inglés es chiastic structure, pero yo en español a veces es difícil encontrar la verdadera traducción, pues la llaman quiástica o quiásmica, en fin. Pero bueno, le voy a enseñar más o menos para que vean de qué se trata esta estructura, que como dije, está por toda la Biblia, ¿ok? Por toda la Biblia ustedes van a encontrar. Lo que pasa es que, acuérdense otra cosa también, o sea, es bien interesante entender que en los rollos de la Torah, en las escrituras, no hay versos ni hay capítulos, todo está corrido. Entonces tenemos por eso que cuando los rabinos, los masoretes pusieron estos versos, nos ayudan muchísimo y también nos va a ayudar a poder ver este tipo de estructuras que encontramos. Entonces vamos a ver todo lo que encontramos en esta porción, porque esta porción es inmensa, tiene muchísimas, pero muchísimas cosas para estudiar. Por eso que año en año, amados hermanos, estudiamos la porción de la Torah, y lo que no vimos en la clase pasada, en el año, un año, lo vemos en el siguiente año y así sucesivamente, porque la Torah es eso, nos enseña, sobre todo podemos, a veces nos abre los ojos para los tiempos en que estamos viviendo, porque como dije, pues es profecía, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá para que lo vean toda la pantalla, ¿ok? Aquí empieza la porción en el capítulo 28 y termina en el 32.3. Ay, creo que ahí me equivoqué, creo que es 33.3. Vamos a ver, 32.3. Ah, sí, ok, está bien. Entonces, lo que yo quiero que vean aquí es algo muy interesante, porque sale la Torah, o sea, la Torah transmite esto en este capítulo, o sea, está para allá, con el exilio de la tierra prometida, porque sale de la casa de sus padres y se va, pues, huye de su hermano. Pero vemos, pues, que lo que sigue después tiene un encuentro divino, vamos a llamarlo que es un encuentro divino, tiene ese sueño de la Sulam, de la escalera que subía al cielo. Entonces, él hace a la estela de piedra, marca una estela de piedra, la unge y le promete, pues, el diezmo y todo eso. Entonces, acá vemos, pues, la parte C de esta porción, vamos a decirlo así como está ahí, pues, la estela de piedra, fidelidad del Eterno, ¿no? Primeramente de hablarle a él y también de él devolver la fidelidad al Eterno. Después vemos que cuando ya llega, él pues trabaja por Raquel y por Lea, porque sabemos que, bueno, pidió a Raquel, pero lo engañan, entonces después decide trabajar 7 años más por Raquel.
Entonces, vemos su prosperidad en descendencia, ¿ok? Entonces, y lo que es increíble es que en medio de esta porción tenemos un axis central, que es el nacimiento de José. Y nosotros debemos entender que esa, cuando hay este axis central, ¿ok? Pero vamos a ir leyendo, después vamos a explicarlo el axis central. Entonces, vemos, ahora regresamos a E, que también se nos habla de la prosperidad de Jacob, en este caso ya no de hijos, sino de ovejas. También se nos recuerda su trabajo, lo que había hecho por Raquel y por Lea. Después vemos también en su vida de Labán, que también hace una estela de piedra con Labán. Y después vemos que también va a tener su encuentro divino con ese malajo con el que va a luchar. Y también vemos que termina con el regreso a la tierra prometida. Entonces, vemos que es como que se repitieran las cosas. Entonces, esto es la estructura quiasmo. Pero vemos que en el centro está el nacimiento de José. Es la importancia que le da la parashá, ¿ok? El axis central es la parte importantísima. Ahí es donde te dice, toma nota. Entonces, el nacimiento de José, ¿por qué es importante? Porque es la tipología de Yeshua, la tipología de Mashiach ben Yosef. Así que vemos pues claramente de que en esta porción, por eso está marcada estos dos viajes. Su ida, todo lo que le sucede allá y su regreso. Así que como verán, esto es increíble y estas no son casualidades, amados hermanos, no son casualidades, ¿ok? Así que, pero bueno, vamos a empezar voy a compartir lo que pues los rabinos comparten, lo que ellos ven, ellos mismos, que son el pueblo judío, ven en esta, bueno, son los sabios, ¿no? Los jajamín, los rabinos, los que estudian, son los que se dan cuenta de todas estas cosas. Entonces vamos a ver lo que dice. La historia de Jacob es la historia profética de la nación de Israel. En la historia de Jacob vemos que él tiene que huir de su casa, ir a tierra extraña, ser usado, pero teniendo siempre en su corazón el deseo de regresar a su tierra. Esta es la historia de Israel por siglos, haber tenido que dejar su tierra, exilio, irse a tierras extrañas, sufrir persecución, ser usado y maltratado, pero siempre con un anhelo profundo de regresar a la tierra prometida. ¡Wow! Ahí ya están viendo, entendiendo más, hermanos. Por eso que es el dicho ese que lo que pasan los hijos, o sea, es lo que pasaron los padres. Entonces, esto es lo que vemos. La Torah nos habla de esto, nos enseña esto. Entonces, por eso que ahora sabemos que Jacob se le cambia a Israel. Porque lo que le sucede a Jacob va a ser la historia de sus hijos, de su pueblo, de Am Israel. Y esto es increíble porque sabemos que Israel, por todo lo que ha vivido en todos los siglos, amados hermanos, todo lo que se les ha hecho, en todo el tiempo, durante cada año, cada celebración de Pesaj, al final del Pesaj, ¿qué es lo que siempre dicen ellos? La Shana Haba Birushalayim, el próximo año en Jerusalén. Ellos por 2000 años proclamaron, el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Y la fidelidad y la misericordia del Eterno se cumplió, porque ellos ahora están en su tierra, y nadie los va a mover de ahí. Así que es increíble, amados hermanos, es increíble. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora dice, ok, hay una conexión que vieron los rabinos en la historia de Jacob con Labán, ok, la historia, esta historia del encuentro con Labán y de vivir con Labán, es, lo ven, lo van a contrastar con la salida de Egipto. Ellos ven una similitud en las dos historias, aunque con un final diferente. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer, es que las profecías bíblicas son cíclicas. Se repiten y se repiten. Pero nunca, nunca, nunca se repiten idénticamente. Se repiten en lo que se conoce, que ustedes han visto que yo ya les he compartido con ustedes esta enseñanza, el reflejo del espejo. ¿Qué quiere decir? Que yo me veo en el espejo, pero estoy al revés. Entonces quiere decir que va a haber similitudes, pero va a haber algo al revés. Algo va a ser, que va a ser diferente. Eso es lo que es la profecía bíblica, ¿ok? Entonces vamos a ver acá lo que los rabinos ven. Eso que es diferente, ¿ok? Primero vamos a ver todas las similitudes. Miren, amados hermanos, yo no voy a leer todos estos versos porque sería muy largo el video y no me gusta hacer videos largos porque la gente se aburre y no creo que ve mucho, muy por mucho tiempo los videos. Dice YouTube, al menos dice que la gente ve 10 minutos más los videos, pero bueno, yo no sé. De todas maneras, para hacerse lo más fácil, lo que ustedes pueden hacer es paran el video en la imagen y ustedes pueden leerlo, ¿ok? Así que espero que no me haya equivocado en ningún verso. Porque usted sabe que ya a veces me equivoco cuando pongo los versos, ¿ok? Pero es que la computadora a veces, bueno, no me voy a justificar, pero a veces de verdad escribes una cosa y mi computadora, sobre todo como escribo tanto en hebreo, se voltea y me voltea los pasajes, me voltea las cosas. Increíble. Ok, vamos a ver lo que dice acá. Dice,
Vemos las similitudes entre la historia del Éxodo y lo que es la huida de Labán. Entonces dice acá, Jacob trabajó para Labán de la misma forma que Israel trabajó para el faraón. Ahí tienen ustedes los dos textos que pueden leer, Génesis 29, 20 y el verso 27 y Éxodo 1, 13. El Eterno vio lo que se le hizo a Jacob de la misma forma que vio la aflicción de Israel. ¿Okay? Ahí tienen eso en Génesis 31, 11, 12 y Éxodo 3, 7. Jacob se multiplicó grandemente de la misma forma que Israel se multiplicó en Egipto. Casualmente vemos que por eso deciden exterminarlo, ¿no? Entonces eso lo encontramos en Génesis 29 y 30 y en Éxodo 1, 7. Jacob huyó de Labán de la misma forma que Israel huyó de Faraón. Eso está en Génesis 31, 21 y Éxodo 14, 5. A Labán le avisan de la huida de Jacob, de la misma forma que a Faraón es avisado de la huida de Israel. ¿Ok? Génesis 31, 22, Éxodo 14, 5. Labán persigue a Jacob de la misma forma que Faraón persigue a Israel. ¿Ok? Así como verán, amados hermanos, pues hay unas similitudes increíbles, 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 que por eso les digo, entonces lo que vio Jacob, que es Israel, que se le cambia su nombre a Israel, va a comenzar a sucederle a esa nación, a la nación de Israel. Entonces, que es increíble. Pero pues vamos a ver también que hay algunas cosas diferentes, ¿ok? Y es esto. Pero, aunque vemos que Jacob deja a Labán, el cual lo persigue, perdón, pero en el encuentro hay una reconciliación. En el caso de Egipto, Faraón deja ir a Israel, los persigue y no hay reconciliación. Y vemos que el fin de los egipcios fue en el agua. Entonces acá vemos, pues, acá está lo que les digo yo, el reflejo del espejo. Muchas similitudes, pero va a haber un cambio. Vamos a leer eso, sí, el pasaje Génesis 31, 44, de 44 al 55. Génesis 31, de 44 al 55, y vemos donde dice. Ven, pues, concertemos, bueno, se trata, pues, ya se han encontrado, Labán lo ha perseguido y ya se han encontrado, ¿no? Entonces le dice, ven, pues, concertemos ahora un pacto tú y yo, y sea por testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como estela, como vemos, lo mismo que pasó cuando tuvo en su sueño, ¿ok? Y dice, y dijo Jacob a sus parientes, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. La comida nunca puede faltar en pactos, nunca puede faltar en pactos. Por eso que en el Pesaj, que es la renovación del pacto, tuvo que ser en el Seder de Pesaj, en la cena de Pascua, ¿ok? Y dice, entonces, dice, y Labán lo llamó, dice y Labán lo llamó Yegar Sajadutá, y Jacob lo llamó Galat. Entonces Labán dijo, este montón es testigo hoy entre tú y yo, por tanto, fue llamado su nombre Galat, ¿ok? Y Mizpa, por cuanto dijo, Atalá y Adonai entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, mira, el Elohim es testigo entre tú y yo, nadie hay con nosotros. Y dijo Labán a Jacob, he aquí este montón y fíjate la estela que he erigido entre tú y yo. Sea testigo este montón y sea testigo la estela de que no pasaré de este montón hacia ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta estela hacia mí para mal. Los dioses de Abraham y los dioses de Nacor, dioses de sus padres, juzguen entre nosotros. Pero Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. ¿Ok? Dice, y ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer pan. Así pues comieron pan y pernoctaron en el monte. Por la mañana madrugó Labán y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Luego se puso en camino y regresó Labán a su lugar. Así que vemos, pues, acá más o menos es increíble porque acá está el reflejo del espejo. ¿Ok? Aunque hay esta persecución, hay ese encuentro, sin embargo, acá hay un pacto, hay una amistad y que ninguno se promete que ninguno se haría mal. ¿Ok? Así que esto es increíble. Sin embargo, en la historia de los egipcios, pues fue terrible. ¿Por qué? Porque Faraón, verdaderamente, pues no hubo, no se arrepintió nunca y pues la ira que le dio después que él mismo había dejado ir a Israel, persigue y encima pues el Eterno que tiene que intervenir, que ellos terminan ahogados en el Yam Suf, en el mar de juncos. Así que por eso vemos que acá, aunque hay similitudes, vemos que hay una diferencia pues, ay, inmensa, una diferencia increíble. Entonces, ahora vamos a leer lo que sigue, dice. Pero también los rabinos ven otra similitud en las dos historias que envuelve más que un éxodo físico. En las dos historias vemos que ellos salen de una cultura extranjera para regresar a su tierra. En las dos historias, los otros que se habían beneficiado con la presencia de Israel o Jacob,
bueno, en este caso, en medio de ellos, tiene muchas dudas sobre la separación de dejar a los judíos a su servicio. Pero como la Torá no es un libro de historias, es un libro profético, tiene la más grande enseñanza teológica para el mundo entero. Estas dos historias, según los rabinos, se convirtieron en el modelo a la plantilla que afectaría toda la historia judía y del mundo. Este es el secreto de la historia judía. El tiempo es cíclico, no lineal. De allí que a través del tiempo los eventos de la historia se han repetido. Por eso la importancia de estudiar el pasado, sobre todo para nosotros que se nos dice que todo lo que sucedió en Israel es un ejemplo para nosotros. Vamos a leer 1 Corintios, ahí vamos a ver y les voy a explicar un poquito también. Vamos a leer primero que nada 1 Corintios, este pasaje es muy conocido, 1 Corintios 10, y es el que tenemos que siempre meditar, amados hermanos, porque a veces no lo pasamos mucho por alto. Miren eso lo que nos dice, el mismo Rav Shaul lo dice. 1 Corintios, vamos a leer del 1 al 12, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moshe todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca del Mesías. ¿Ustedes se dan cuenta cómo todo es espiritual? Todo lo pone espiritual. Por eso es que, amados hermanos, tenemos que entender que el Eterno nos enseña las cosas espirituales a través de las físicas, de la historia. Ahí hay una historia. Tenemos que captar lo espiritual de esa historia, lo que aplica para mí y cómo tengo que tomar yo las cosas. Entonces sigue diciendo, dice: pero Elohim no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿ok? Para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. Ni tentemos al Mashiach, como algunos de ellos lo tentaron, y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ok? Así que vemos, amados hermanos, que todo lo que sucede en Israel es un ejemplo para nosotros. Es una advertencia para nosotros, y acá se nos dice eso, de vivir en santidad, de tener cuidado con la idolatría, de no tentar al Eterno, de no murmurar, y como ellos murmuraron, y acuérdense todas las murmuraciones que hicieron, y contra quién los hicieron. Eso es lo que tenemos que tener. Porque no murmuraron muchas veces contra el Eterno, sino murmuraron contra los líderes que el Eterno los había levantado para ellos, para guiarlos. Y es por eso que la historia de Coraj, de todas estas historias que vemos, cuando hablan mal de Moshe, de Aarón, en fin, todo esto, vemos que hasta la misma Miriam, por hablar mal, Miriam y Aarón, pero Miriam fue la que fue castigada por hablar mal de su propio hermano, que es Moshe, la Torah de Moshe. Imagínense lo que le pasó. Entonces tenemos que entender esto, que este es el lo que la Torá nos grita a nosotros que hemos alcanzado, como dice Pablo, los últimos tiempos. Y creo que sin lugar a duda, ninguno de nosotros no podemos negar que lo que estamos viendo en el mundo en estos días, estamos ya llegando a los últimos tiempos, amados hermanos. Tenemos que abrir los ojos a esto. Entonces, ahora, bueno, vamos a ver otra parte de lo que dice acá. El éxodo de Egipto, según el Vilna Gaón, está basado en el exilio de la casa de Labán. Pero al final de las dos historias es diferente, como vimos, ¿no? Presentando un modelo y una oportunidad para enseñar a las generaciones venideras. La misma oportunidad que se le dio a Faraón, el Eterno se las dio a otras naciones que tuvieron en medio de ellos al pueblo judío. ¡Wow! Por lo tanto, hay dos opciones: hacer la paz con el pueblo judío u odiarlos y perseguirlos como lo hicieron muchas naciones. Este es el camino que tenemos por delante. Perdón. Reconciliación y paz con el pueblo judío, o enemistad y persecución. Entre paréntesis he puesto: hablar mal de ellos es un tipo de persecución. Seamos sabios, recordemos el fin de todos los que se levantaron contra Israel, la nación judía. ¡Wow! 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 Esto es increíble, amados hermanos.
Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Nosotros sabemos que el Eterno ha cumplido sus promesas al pueblo judío. Los ha regresado a su tierra y nadie los va a mover. Y sabemos que verdaderamente el pacto que Él tiene es porque Él mismo asumió el pacto, por eso Mashiach vino, pero también por amor a los padres. Y siempre, 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 siempre el Eterno va a defender al pueblo judío, porque es el pueblo que se le dio los oráculos del Eterno, como lo dice Rav Shaul. ¿De qué sirve ser judío? Mucho, porque fue a ellos, primero que son amados por causa de los padres, y segundo, porque a ellos se le dio los oráculos de Elohim, la palabra de Elohim. Entonces, amados hermanos, y lo que vemos que todo lo que ha sucedido a Israel en todos los siglos, en la historia, lo que vemos que le sucedió en España, en Inglaterra, los pogromos en Rusia, en fin, todo lo que se le hizo, todas las cruzadas en su propia tierra, en fin, todo, 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 todo. Entonces, ¿qué ha sucedido con todas estas naciones? Tenemos que entender eso, amados hermanos, que nosotros el día de hoy no podemos estar en contra del pueblo judío, no podemos hablar mal del pueblo judío, tenemos que estar asidos de la esquina del manto de un judío y decirle, queremos ir contigo porque sabemos que Elohim está contigo, para que nos vaya bien a nosotros, porque el Eterno va a pedir cuentas a todo el que se levante de ese pueblo. Tienen que entenderle eso, amados hermanos. Entonces, y ahora tenemos esto por delante, amados hermanos, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos, la nación, la potencia que se le dio, que el Eterno lo levantó a Estados Unidos como potencia. Ahora, Trump ha sido todo lo que ha hecho por Israel, todo lo que ha hecho que nadie se imaginó, cosas imposibles, ¿ok? Imagínense, y ahora sale este señor Biden, que no sabemos, no sabemos qué va a suceder con Israel, qué posición va a tomar. Sí, claro, hay mucha gente que está criticando a Bibi Netanyahu porque llamó a ¿cómo se llama? Biden y lo felicitó, pero además tienen que entender una cosa, que es política. Israel, Bibi tiene que ver por la nación de Israel y tiene que entender que es lo que trata es de ser amigo de las naciones. Tienen que entender que esto es una estrategia política. A él no le conviene atacar a nadie. Él lo que quiere es la paz y quiere que el mundo los respete y los acepte. Entonces, esto es una estrategia política, porque he visto muchos malos comentarios sobre esto. Pero tienen que entender que él tiene que velar por el pueblo. Entonces, tiene que estirar, como se dice, la palma de olivo, ¿ok? Así que vamos a ver, está por verse cómo van a tratar. Y tenemos esta vicepresidenta que, bueno, sabemos que es pro-Palestina y, en fin, ya usted está, todos saben. Así que está por verse lo que va a pasar ahora, amados hermanos. Por eso les digo que esto es increíble. Por eso, para estos tiempos, es la profecía más grande para nosotros, entender todo esto, amados hermanos, ¿ok? Pero bueno, entonces, ahora quiero que vean, voy a compartir con ustedes. Explicar un poco el por qué le llamé esta clase. Yo no lo sabía, ¿ok? Bueno, creo que también el mensaje que he traído primero no es algo que ustedes no lo sabían, porque saben que yo soy una defensora del pueblo judío y siempre, siempre trato de verdaderamente de poder sembrar ese amor por el pueblo judío. De verdaderamente yo estoy agradecida por ellos. Con ellos aprendí el idioma, lo que enseño, todo, todo estudié con ellos, he estudiado. Y de verdad estoy muy agradecida y de verdad que los honro y trato de verdad siempre hablar bien de ellos, ¿ok? Porque la verdad que no son sin falta porque no hay nadie, ninguna nación, ninguna persona ni nadie que esté sin falta. Pero no me voy a, ¿cómo se llama no me voy a, ¿cómo se dice? Ensañar, ¿ok? O solamente, ¿cómo estar hablando de las cosas malas, sino todo lo contrario? Porque eso es lo que es, hablar de las cosas buenas y no ver las cosas malas. Y así es en mi vida, siempre trato de ver en las personas las cosas buenas. A veces me doy con el puñal en el espalda, pero siempre trato de ver lo bueno. Pues sí, bueno, a veces pasa la cosa. Pero vamos a ver ahora otra parte de esta historia de Jacob, ¿ok? De esta para allá, mejor dicho, ¿ok? Dice, vemos pues que él sale, ¿ok? Jacob solo y lejos de su hogar, se acuesta para pasar la noche con solo piedras como almohada y sueña con una escalera puesta en la tierra, pero que llega al cielo, con ángeles que suben y bajan. Este es el encuentro inicial con lo que un día sería casa de Elohim, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos por las mismas palabras que él dice, ¿ok? Vamos a leerlas. Vamos a ir a Bereshit. Vamos a ver, a ver si. Acá no lo escribí esto, pero bueno, vamos a leerlo. Pero está en 28, 28, ¿ok? Vamos a leer entonces. Acá está, ok, vamos a leer el verso 12, dice, y tuvo un sueño, he aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos, he aquí los malaquín de Elohim subían y bajaban por ella, ok, dice, y he aquí Adonai estaba en pie sobre ella y dijo,
¿A quién? A él le habló en el sueño, le dijo: Yo soy Adonai, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra sobre que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. ¡Wow! Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderá hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La misma bendición de Abraham pasada a Jacob, dice. He aquí, miren esto, más hermanos, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¡Wow! Es la promesa del Eterno para Jacob y Israel. Te fuiste donde fuiste, yo estaré contigo. Tristemente, pues, el Eterno, o sea, la maldad del mundo, el Eterno es que no tiene varitas mágicas y no puede transformar a un malvado que no haga las cosas malas, le da libre albedrío al mundo. Pero sabemos que en medio de todo esto, el Eterno siempre está con su pueblo, en todas las circunstancias, en todas las cosas difíciles, en todo lo malo que le ha pasado, Él está con su pueblo. Pero siempre lo que dice que es ese, y volveré a traerte a esta tierra. Y lo cumplió, amados hermanos, lo cumplió, como dice Isaías. ¿Quién ha oído semejante cosa que una nación pueda nacer de un día? Dice Jacob, Jacob estuvo de parto, es lo que dice Jacob, y dio a luz sus hijos, y sabemos que es el nacimiento de la nación de Israel. Y dice: Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Adonai está en ese lugar y yo no lo sabía. Ok, dice. Y asustado añadió: ¡Cuán terrible es este lugar! Esto no es sino casa de Elohim y puerta de los cielos. Y Jacob madrugó por la mañana y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide, sobre su rosh, sobre su cabeza. Esa piedra, Eben o surco, diferentes palabras para piedra, la ungió, la hizo Mashiach. Y sabemos que Yeshua es la piedra angular, la piedra desechada, él es la piedra. Y dice: Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Casa de Elohim, Bet-El, casa de Elohim. Dice: Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo: Si Elohim estuviera conmigo y me protegiera este camino que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y él y ya Adonai llegará a ser mi Elohim. Entonces, miren esto: esto lo que es llegar en Shalom, es esto, tener pan. Okay, estar con que el Eterno esté con nosotros, tener pan, tener vestido, estar tranquilo, eso es lo que es shalom. Shalom es estar shalom, estar completo, okay, dice. Entonces, pero vemos que hace un voto solemne, le dice: Y yo volví en paz, entonces dice: Entonces, esta piedra que he puesto como estela será casa de Elohim, y de todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. ¡Wow! El diezmo, lo que muchos venían. Ay, no, que eso de la Torá, que era en grano. Eso está en Génesis. Antes del templo. Por eso que esto es profético, porque esto es lo que se traía a la casa, al Bet-El, a la casa de Elohim, al templo de Elohim. Entonces, Jacob es lo que hace. Esto es increíble, amados hermanos. Y de hecho, también el diezmo lo vemos desde Abraham. Así que estos son preceptos, son, vamos a decirlo, son cosas que tiene la Torá, son cosas que no cambian y no cambiarán, porque en el Olam Habá será igual, ¿ok? Entonces, ahora seguimos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí, realmente, cómo es que lo que está en el hebreo es este pasaje, dice: Vayirá, Vayomer, Manoraja, Macom, Jasé. Y vio y dijo, ¿okay? Y temió, ¿okay? Temió y dijo: Manorá, qué temí, qué, perdón, Vayirá es y vio. Dice Vayomer y dijo: Manorá, qué terrible es Jamacom, Jasé, este lugar. Ein Seki im Bet Elohim, no es otra cosa que la casa de Elohim. Besé Shaar Hashamayim, y este es la puerta de los cielos. Así que vemos que él mismo dice esto, que entiende que esta es la casa de los Elohim y la puerta de los cielos. Pero ahora vamos a ver acá, espérense, esta no es la que quería. Ok, esta es la que quería enseñarles. Ok, acá está. Entonces dice, Jacob está diciendo, este lugar es la puerta del cielo. En otras palabras, un lugar que permitiría el acceso a un Elohim que está arriba, pero a la vez en ese lugar. Sin embargo, hay un matiz en el texto que se pierde en la traducción, pero que por supuesto lo vieron los rabinos. Y es en esta frase, que es el título que yo le puse a este estudio, ¿okay? Cuando dice, Vayikatz Yaakov, dice, Mishnato, dice, o sea, se levantó, ¿okay? Se despertó Yaakov, se levantó de su sueño, Vayomer, y dijo, Ajen Yesh Adonai Bamakom Hase. Aquí está, Bamakom, en este lugar está el Eterno, es lo que está diciendo, está Adonai. Pero dice, Veanoji lo yadati. Y yo,
Lo yadati, yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. ¿Ok? Esa es la frase esta que literalmente pues está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vienen los rabinos? Dice, es que la palabra yadati significa yo sabía. Y la lo yadati, yo no sabía. Entonces, para traducir literalmente esta frase, podríamos decir que se dice, y yo no lo sabía. Entonces ellos se preguntan, ¿por qué el doble yo? O sea, esta es una frase que no debió haberse escrita así en el hebreo. ¿Por qué el doble yo? ¿Ok? Pues, ani lo yadati. ¿Ok? No tenía que haber puesto anoji y yo y lo yadati. Porque yadati es yo no lo sabía. O sea, el hecho que el verbo yodea o yadá, que es la raíz, o sea, de qué conocer, cuando es yadati, es primera persona. O sea, es yo no lo sabía, yo no lo conozco, yo no sabía. Entonces dice, por eso ven el doble yo. ¿Por qué? Es que, ¿cómo se llama? Que dice de que, ¿por qué razón se presenta este doble yo? Entonces, vamos a ver la interpretación espiritual que le dan los rabinos. Increíble, dice. Por supuesto que hay diferentes opiniones entre los rabinos sobre cómo se debe interpretar esta frase. El rabino Pinhas Horowitz dio una magnífica respuesta. ¿Cómo? Se pregunta. Dice, o sea, llegamos a saber, o sea, ¿cómo llegamos a saber que Hashem está en el lugar? Por Beanoji lo yadati, sin conocer el yo. Quiere decir que eso que yo no lo sabía, él lo está interpretando como sin conocer el yo. Yo no me conozco, ¿ok? Lo que el rabino está diciendo es que conocemos el Elohim cuando olvidamos el yo y sentimos el tú de la presencia divina. Cuando nos movemos más allá del yo, del egocentrismo. Solo cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, nos abrimos de verdad al mundo y al Creador. ¡Wow! ¡Qué linda interpretación! Y es que además, hermanos, tenemos un problema. Porque siempre digo yo, siempre tratamos, yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercera. Nunca, verdaderamente, o sea, es difícil. Este es un trabajo arduo que costará toda nuestra vida a convertir nosotros en la primera persona de la historia, en la parte importante de la historia. No se trata de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Él. Todo lo que es en nuestras vidas, no soy yo, no soy yo, es Él, es Él, es Él en mi vida. Entonces, esto es una cosa que tenemos que madurar y entender, amados hermanos, entender, ¿ok? Entonces, pero hoy sigue diciendo, y miren, quiero que vean aquí. Dice, a veces se necesita una gran crisis para que nos demos cuenta de lo egocéntrico que hemos sido. La única pregunta lo suficientemente fuerte como para dotar de sentido a la existencia no es ¿qué necesito de la vida? Sino ¿qué necesita la vida de mí? Esa es la pregunta que escuchamos cuando oramos de verdad. Más que un acto de hablar, la oración es un acto de escuchar lo que Elohim quiere de nosotros, aquí y ahora. Lo que descubrimos, si somos capaces de crearse silencio en el alma, de olvidarnos del yo, es que no estamos solos. Estamos aquí porque alguien, el único, quiso que estuviéramos y nos ha dado una tarea que solo nosotros podemos hacer. Salimos fortalecidos, transformados. Cuando entendemos esto, que se trata de Él, que se trata, no se trata de yo, no se trata de yo. Y eso estamos hablando aquí en el contexto, se trata de la oración. Se trata de la oración, porque como verán aquí, en esta porción, cuando dice, por ejemplo, y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque el sol se había puesto, esta palabra llegado es la palabra vayifga, vayifga, y este verbo es interceder, ¿ok? Los rabinos pues entienden que él hizo intercesión, por eso que a Jacob se le atribuye pues la oración, la ma'arif, que es la de la tarde, porque el sol estaba por ponerse. Sabemos que a los patriarcas se le atribuye pues las oraciones que se convirtieron hasta el día de hoy las tiene el pueblo judío, que son tres oraciones diarias que hacen, el shaharit, que es por la mañana, que es de Abraham, el minjá, que es de Isaac a las 3 de la tarde, y después de Jacob el ma'arif, que es por la tarde, ¿ok? Entonces aquí tenemos que entender que se trata de la oración, ¿ok? Lo que están acá hablando los rabinos es el contexto de entender la oración. ¿Cómo oras? Padre, por favor, ayúdame, que mira, que necesito eso, que necesito el otro, no sé qué, y yo.
Entonces, acá tenemos que entender algo más, hermano, porque verdaderamente que la gente no conoce algo sobre la oración, y es lo que quiero que vean. La palabra para oración, sí, se conoce como tefilá, pero de verdad para orar es hitpalel, ¿ok? Es hitpalel, que está en reflexivo. Y esta palabra hitpalel es muy interesante, o sea, la raíz es palal, palar de oración, la palabra de oración es palal. Se dice tefilá, pero la raíz es palal. Y esta palabra palal tiene que ver, la oración tiene que ver con ser juzgado. Ser juzgado. ¿Por qué? Porque hay otra palabra para juez en el hebreo, que es la palabra palil. Palil. Entonces quiere decir que es cuando tú estás orando, te estás juzgando a ti mismo. Eso es lo que hace la oración. Así lo entiende el Eterno. ¿Ok? Entonces tienes que juzgarte a ti mismo en la oración. Entonces quiero que vean esto porque para que ustedes vean verdaderamente que esto no es locura, quiero que se den cuenta la mashal que hace Yeshua en Lucas 18 y ahí se van a dar cuenta claramente de por qué está diciendo Yeshua estas cosas. Porque estos son pensamientos hebraicos, amados hermanos, ¿ok? Mira, Lucas 18, 9, donde dice, 18, 9 dice, Ok, del 10, vamos a leer. Dice bueno, el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, miren, lo que dice. Dice, y menospreciaban a los demás, les propuso esta mashal, esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Ahí está. ¿Están qué? ¿Subiendo qué? A orar. Entonces ahora miren lo que describe Yeshua y dice, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas. Oh Elohim, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Ahí está. ¿Qué está haciendo este hombre? Se está juzgando a sí mismo. Eso que está diciendo. Él mismo se está juzgando porque esa es la oración. La oración es juzgarte. Hitpalel, es juzgarte a ti mismo. Y mire el publicano lo que oraba. Y decía, pero el publicano a la distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que ok, sí, sé propicio a mí que soy pecador. Y mire lo que dice Yeshua. Dice, os digo que este bajó a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humille será enaltecido. Esto en la oración, amados hermanos, en la oración. Por eso les digo, esto es increíble. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces estamos, por eso que ahora entendemos esto, amados hermanos, lo que están explicando los rabinos, que lo que tiene que ver acá es esto, el entendimiento de la oración es de que no soy yo de que se trata. Miren, vamos a ver lo último que dice acá. Por lo tanto, la oración cuando es hecha con este entendimiento, es decir, analizando nuestra vida, juzgándonos a nosotros mismos, nos cambia a nosotros, nos permite ver, sentir, saber que cuando oramos, el Eterno está en ese lugar. ¿Cómo llegamos a esa conciencia? Moviéndonos más allá de la primera persona del singular para que por un momento como Jacob podamos decir, no conozco el yo. En el silencio del yo nos encontramos con el tú de Elohim. Y yo no lo sabía. ¡Wow! ¡Qué lindo, amados hermanos! Y miren, esto es increíble. Esto es increíble porque Jacob, imagínense, Jacob sale de algo que, o sea, con el miedo de lo que ha hecho, la conciencia, ¿cómo sabemos? ¿Ok? La realidad es eso, porque lógicamente pues engañó a su padre y a su hermano, lo hizo, ¿ok? Y aquí el Eterno se le aparece. Se le aparece y se le da esas palabras. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que es en nuestras oraciones. Cuando nosotros nos dirigimos al Padre, tenemos que empezar. La oración tiene un proceso, tiene una parte importante. Siempre cuando ores, amados hermanos, no empieces con una petición. Primero empieza exaltando al Eterno, porque así, bendito eres tú, Señor, nuestro Elohim, el universo, que nos santificas con tus mandamientos, que eres grande, exaltado sea para siempre, que haces obras maravillosas. Oh Rey de la tierra, no soy digno de, como dijo Abraham, soy más que polvo, no soy digno de tu misericordia, no soy digno que tú escuches mi palabra, no soy digno de dirigirme hacia ti como este publicano, de mirar mis ojos hacia el cielo, porque estoy en falta ante tus ojos. Ayúdame, Padre eterno, júzgame, ayúdame de verdad a entender tu propósito. Esa es la forma de entender que en esta oración tiene que ver eso, juzgarnos a nosotros mismos. Porque si venimos Padre, gracias, ay, yo vengo hoy día, Padre, te pido que mira, que no tengo esto, que quiero el otro, que no sé cuánto, que por favor, que esto, estamos perdiendo el entendimiento de lo que es la oración.
No estamos entendiendo lo que es la oración. Y es por eso que tenemos que aprender estos conceptos, amados hermanos. Estos conceptos que están transmitidos en las mismas escrituras. Es el concepto de la mentalidad hebraica. Y nosotros tenemos, como siempre digo, borrar cassette y volver a llenar. Tenemos que llenar de esto. Y tenemos que entender sobre todo esto, de que tenemos que dejar el yo. Porque todas las personas están concentradas en el yo, en el yo, en el yo. Y nunca están concentradas en los demás. Soy yo y este tiempo, que estamos en este tiempo, amados hermanos, verdaderamente que de restauración. Todo el mundo agarra por aquí, agarra para allá, agarra por aquí, por allá, se llena, se llena, se llena. No devuelven, no valoran el trabajo. No. Es decir, estamos en un caos, un caos, un caos. Es el egocentrismo, el yo, el yo. El que yo tengo la razón y yo estoy bien y que esto se que los que tienen autoridad, que el Eterno llamó, ¿ok? Se equivocaron. Y este es un problema gravísimo que tenemos en este tiempo. Que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros, amados hermanos. Porque ahora con este entendimiento, verdaderamente es eso. Tenemos que dirigirnos con... Es decir, así es, con la cabeza agacha. A veces decirle, Padre, perdóname porque no soy digno. Ay, no sé, yo al menos en la noche cuando oro, de verdad que lloro, lloro. Porque le digo, Padre, perdóname porque no estoy en el nivel que tú quisieras. Sé que siempre me falta y siempre me falta. Y que me falta y me falta y me falta. Y trato y lucho con toda mi fuerza de poder hacerlo, cumplir, de hacer las cosas que me ha llamado. De poder dejar el yo, de poder no sentirme afectada con las cosas que veo. Con, es decir, con las cosas que se me devuelve. Trato de no llevarlo a mi corazón, porque no se puede. Tienes que dejarlo, tienes que dejarlo. Tienes que dejar el yo, tienes que dejarle yo. Y tienes que entregárselo todo al Padre. Tienes que entregárselo todo al Padre. Y estamos en estos tiempos, amados hermanos, que las cosas se van a poner difíciles. Difíciles, difíciles. De verdadmente que estamos en un tiempo que ya lo hemos vivido este año. Ya estamos al punto de terminar este año secular. Este año secular, y verdaderamente estas porciones que estamos leyendo de que empezamos Bereshit, ya para el final del año secular, es increíble. Porque estamos, nos habla el fin desde el principio. Y tenemos que captar, tenemos que nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual pueda captar lo que el Eterno quiere hacia nosotros. Cambiemos, amados hermanos, cambiemos. De verdaderamente seamos dignos, dignos de ser llamados hijos del Eterno. Cumplamos sus mandamientos. Ayudemos, de verdaderamente devolvamos, ayudemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por más que sean las circunstancias, ¿qué le devuelves al Eterno? Y el problema estamos hoy en esto de las raíces hebreas. Sin congregaciones, sin ¿cómo se llama? Sin muchos maestros virtuales. Y verdaderamente, ¿qué devolvemos? ¿Qué le devolvemos al Eterno? ¿A qué ministerio ayudamos? ¿A qué ministerio de huérfanos estamos ayudando? ¿Qué estamos haciendo por los pobres, por las viudas, por los necesitados, por los maestros que nos enseñan? Este es un llamado de verdaderamente que las cosas tienen que cambiar. Y no hay excusas, amados hermanos. No hay excusas. Porque gastamos dinero, tenemos dinero para comer. ¿Por qué no usar eso, un poco de devolver para el pan de vida, que es la palabra? Tenemos que cambiar, esas cosas tienen que cambiar y no puedes excusarte, porque tenemos que aprender eso. Siempre, siempre, de lo que tenemos, tenemos para dar. Por más poquito que tengamos, tenemos para dar. Hay que ser recíprocos, porque eso es lo que es. Porque acuérdense, más o menos, las cosas se van a apretar y lo que se siembra se cosecha. Y esas, por eso tenemos el Apocalipsis, el tercer sello, el sello de la hambruna. El tercer sello que equivale a la tercera fiesta, las primicias, que habla de la cebada y el trigo. ¿Por qué? ¿Usted cree que es casualidad? No son casualidades. Y tenemos que aprender, cuanto más las cosas se ponen difíciles, nosotros tenemos que brillar como esa luz que ilumina en la oscuridad y comportarnos como hijos del Eterno, guardando sus mandamientos y obedeciendo sus preceptos. Pero no tener como un menú de un restaurante, esto guardo, esto sí, esto no, no, esto no hago, esto no... Imagínense, así que así están los tiempos, amados hermanos. Así que a ajustar los cinturones, como se dice, y veremos lo que se nos viene para este próximo año secular 2021 con un nuevo presidente de los Estados Unidos. Así que veremos las cosas que suceden. Nuestros ojos siempre puestos en Israel y aprendan a amar al pueblo judío, a orar por ellos, que el Eterno los guarde y los proteja, porque sabemos que es a ellos, todo el mundo está dirigido a ellos, siempre son los chivos expiatorios de todas las cosas que pasan, siempre los acusan a ellos, y las cosas no han cambiado. Así que, amado hermano, por eso ahora tenemos que decidir de qué lado estamos, o te agarras del manto, o te vas en contra de ellos, y ya sabes lo que te espera, porque es la historia de todas las naciones que se pusieron en contra de ellos. Así que esto es lo que tenemos por delante, así que, pero bueno...
Ahí está el mensaje. Espero que hayan disfrutado esta clase, como todas las clases, de verdaderamente agradecida, de verdaderamente con los hermanos que nos están apoyando, más hermanos, necesitamos su apoyo. Nosotros somos un ministerio pequeño, no somos un ministerio muy grande, y son pocos, contados con la manito, los que nos ayudan. Así que consideren ser recíprocos a lo que reciben, por favor, si pueden apoyar nuestro ministerio, ¿ok? Así que, como siempre también digo, recuérdenos en sus oraciones. Ahora ya saben cómo van a tener que orar. Y por supuesto, lo último que siempre les pido, compartan los videos. Así que será entonces, amados hermanos, hasta la próxima. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Aleichem.